Grandemente bienvenidos a nuestro sexto, creo que estamos sexto o séptimo programa juvenil. Bienvenido a cada uno de ustedes que se va a estar conectando con nosotros esta noche. Le damos toda honra y gloria al Señor y agradecimiento porque nos permitió un día más de vida, un día más de estar en su casa y un día más para poder hablar su palabra y edificar nuestras vidas. Amén. Oh, gracias le damos, como muchos saben, el último lunes. No pudimos estar aquí, pero para honra y la gloria de Dios, estamos aquí esta noche, unos poquititos bonitos tarde, pero aquí estamos para toda honra y gloria del Señor. Estaré viendo dos camaritas, o si me miran moviéndome, estoy aquí y aquí, en dos lados estamos hoy. Pero el Señor les bendiga grandemente y gracias por acompañarnos esta noche. Compartan en el like, comenten, estamos aquí para servirle a ustedes. Estamos aquí para hablar temas, dudas que los jóvenes tienen, que ustedes como adultos tienen al igual para sus jóvenes, para sus hijos. Y sigan conectándose, compartan para que podamos edificar a otra vida o llegue esta palabra a una vida que está en duda, que tiene los mismos pensamientos o las mismas preguntas que nosotros tenemos esta noche. Esta noche nuestro tema es el noviazgo cristiano. Es algo controversial, pero aquí nuestro pastor nos va a estar ayudando con la palabra, dándonos palabra y dándonos biblical sites, sitios bíblicos para ayudarnos a entender un poquito más de lo que es el noviazgo esta noche. Estamos muy emocionados porque esta noche también entraremos para tu YouTube y tu Facebook Live y así. Entonces, suscríbanse ahí en nuestro YouTube channel. Pastor, ¿cómo va a estar? Ahorita viene el pastor y les dice cómo estar en YouTube channel. Pero muy agradecida al Señor. Hoy tengo a uno de mis amigos muy cercanos, uno de los jóvenes. Es un poquito guapo porque se mira como yo. Pero bastante un poquito guapito porque nos vemos casi igual, pero ahorita se los presento. Pero sin antes, vamos a orar para que el Señor tome control de este programa. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos permites estar aquí esta noche. Gracias le damos por su misericordia, gracias le damos por su amor y su gozo infinito, esa paz que solamente usted provee. En esta noche pedimos que sea usted usándonos como instrumentos para hablar, edificar, Señor, y que sea usted poniendo palabras en nuestras bocas para que podamos llegar a los corazones, mi Dios, para que quitemos toda duda, para que usted sea, Señor, el que se glorifique entre medio de cada uno de nosotros. Gracias le damos porque nos permite estar aquí en su casa un día más. Y gracias, Señor, por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que ha de hacer con nuestras vidas. En el nombre del Señor oramos. Amén. Amén. Y así invitamos a nuestro hermano Brian Cárdenas, mi hermano. Se va a tener que sentar porque se le corta la cabeza un poquito porque está muy alto. ¿De cuánto mides, Brian? 6 pies. 6 pies, solamente 6 pies. y ahorita vendrá con nuestra pastora a nosotros. Pero déjame preguntarle algo a Brian rapidito, así, a ver, que para que no esté tan nervioso porque es su primera vez con nosotros. Bueno, Brian, ¿cuántos años has estado en el Evangelio Alfa y Omega? De verdad no sé, pero como desde chiquita me acuerdo. Sí, desde los 7 años él ha estado ya. Entonces, ¿qué? ¿11 años? ¿Sabe más su hermana que él mismo? Ay, ay. Pero 11 años porque también entramos al mismo tiempo. Sí, porque juntos fuimos creciendo y creciendo. Hermano, vamos a estar hablando hoy del noviazgo. ¿Usted tiene una novia? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo lleva con su novia? Casi 2 años. Casi 2 años. El Señor le bendiga a este muchachón. No, pero son de diferente etnicidad. ¿Qué etnicidad es ella? Ella es vietnamis. Vietnamis y mi hermano aquí, mexicano y salvadoreño. Bueno, ¿algo en particular que te encanta de la iglesia o qué es? ¿Algo que te gusta de la iglesia? ¿Qué bueno, te gusta la adoración? Sí, a mí me gusta mucho la oración cuando cantamos. Cuando cantamos y adoramos, amén. Ok, así venimos con nuestro pastor que va a estar con nosotros esta noche al igual. Ayudándonos a tocar este tema, el noviazgo. Pastor Mojica,
En unos segundos. Ahora te vas a pasar. Ya llegué. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? God bless you, brother. Lala, no hay tiempo no mirarte, Lala. ¿Qué te has hecho? Saludos a los que se están conectando. Ya estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de YouTube. Saludos a todos los que están conectando, a los muchachos que están ahí. Mira, saludos, a un aplauso a los camarógrafos. Saludos, nomás que no muevan mucho la cámara para que no nos miremos así, ¿ok? Pónganse listos, ¿no? Y bien listos como siempre, ¿ok? Vamos a hablar del noviazgo. El noviazgo. Ah, un tema muy hermoso. Oye, ¿quién no quiere novia, verdad? ¿Quién no quiere novio? El soltero dice, ay, le estoy orando a Dios para una princesa azul. El muchacho dice, ¿cómo la princesa? Princesa Rosa, perdón. Y el muchacho dice, no, la muchacha dice, ay, le estoy orando a Dios por un príncipe azul. Y otra dice, ay, por mi media naranja. ¿A alguno le sale limón? No, naranja. Bueno, suscríbase al canal, comenten al canal de Facebook, que le den un like, que la compartan. Vamos a hablar del noviazgo, de muchos temas muy importantes de él. Noviazgo, no, Lala, no. ¿Qué tal si empezamos a hablar del noviazgo? Oye, Lala, ¿qué dice? ¿Hay un comentario? Evangelista Antonio Carrillo. Ajá. Rodrigo, saludos, ministerios apostólico, okay. Profetico, evangelista Antonio Carrillo. Rodrigo. Ok, estamos en vivo. Yesenia Burles de Tijuana. ¿De Tijuana? ¿Baja California? California. Ok, un saludo. México, mira, nos están escribiendo, nos han mandado mensajes de muchos países. Nomás, y los muchachos, tengan paciencia, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay muchos comentarios, a mí muchos que se va, ¿verdad? Y hay que agarrarlo como el pescadito. Ok, vámonos entonces, el noviazgo. Vamos a ver, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cómo vamos a iniciar? Oye, ¿tú tienes novio? No, mejor no digo nada. Ok, vámonos, ¿cuál es hablar okay. del noviazgo? Dividimos. ¿Qué dice? No. Okay. Sí. Cuando ella siga, no así, ¿ok? Para no quedarnos en suspenso. ¿Qué pasó? Sí, dividimos este tema en tres partes. Okay. La parte una, ahorita vamos a hablar de qué es el noviazgo. Ok, pastora. ¿Qué es el noviazgo? ¿Qué es el noviazgo? ¿Qué es el noviazgo? Mire, el noviazgo no está en la Biblia. Uh-huh. La palabra noviazgo no está en la Biblia. Ok, entonces, pero sí hay partes donde dice la Biblia, no unáis en yugo desigual. Si tú eres cristiano y cristiana, vas a orarle a Dios por alguien que sea creyente de tu misma fe, en lo que dice la Biblia, no unáis que en yugo desigual. Bueno, queriendo decir, no te busques a alguien que no crea igual que tú, que no piense igual que tú. ¿Por qué? Porque vamos a estar en yugo ¿qué? Desigual. Entonces, en la palabra pues no está noviazgo en la Biblia, pero pues hay gente que debate, no, que no está en la Biblia. Está bien, no está en la Biblia y se acabó. Uh-huh. Pues por algo que no lo dio, pero sí dice, le haré una ayuda, ¿qué? Y donde entonces, si tú tienes novio, un novio, tienes novio, tienes novia, el novio no es para, ni la novia para pasar tiempo, nada más. Bueno, voy a ver si funciona, si no me busco otra, no. El noviazgo es para un prospecto, para un futuro, amarrarse, para casarse. Y en el noviazgo hay respeto, ¿ok? Sí. Pues el noviazgo no está en la Biblia. Pero, pues también lo usamos porque pues no vemos de novio, pues ya venimos a ver cuando estamos casados. Directamente a casarse. Compartan la página, comenten si tienen preguntas, quieren aportar algo del noviazgo. Compartan para que juntos conversemos. ¿Amén? Vámonos, algo más que quieran ustedes agregar. Brian, escuché que tiene novia, pues ya la fui a la iglesia, ¿verdad? ¿De dónde es ella? De Vietnam. De Vietnam. Ya. Yeah. ¿Y cómo le haces para entenderte? Mira, aquí Brian tiene una novia que es de Vietnam, la mayoría es chinita, ¿verdad? Porque ¿cómo sea? La cosa es como nosotros, mexicanos. A veces mi hermano es de Honduras y le dicen mexicano, pero por la apariencia, ¿verdad? Lo importante es que tiene novia, ¿verdad? Lo importante. Y cuéntame, 2 años. Sí.
Sí, ya vamos para el 2 años el octubre 12. Aquí entre nosotros, miren, como quiera nada más te están mirando, no mucho. Aquí te ha hecho llorar. Sí, sí, doctor. Dice que la cebolla, pero se va a la cocina para cortar. No, cuántos los que están mirando lo han hecho llorar. Ok. Sigue. ¿Cuál es la pregunta? Voy a ir algo acá. Voy a regreso. Okay. Pues si vamos a estar hablando de noviazgo mientras unas cosas técnicas que están pasando. Pero como dice el pastor, sí, el noviazgo. Oh, amén. Un comentario. Sí, sí, con bendiciones, saludos. Amén, Dios le bendiga. ¡Saludos! No más poquito cuando se apague. Ok. Oh, Ayo Irving, ¿verdad? Saludos, que Dios le bendiga grandemente a toda la iglesia de Irving, de Richardson, de Prosper y Forward. Que nos siempre ahí nos. Y todos los que nos están siguiendo, noviazgo. Mire, vámonos entonces, ¿ok? Ok, vamos a con una pregunta que, como muchos jóvenes a cierta edad ya les toca que, quiero tener novio. Pero como pastor, ¿usted qué aconseja? ¿Qué es la edad para tener novio o novia? Mire, una edad, la Biblia tampoco habla de una edad, que a los 15, que a los 10, que a los 20. No, yo creo que cuando un joven, porque cualquier niño por naturaleza, por la naturaleza humana y bíblicamente, el hombre pues empieza a vestir como hombrecito, ¿verdad? Y la mujer como mujercita. Cuando el hombrecito va creciendo, como que se siente atraído por la niña, por las niñas. Y va creciendo y va creciendo y siente atraído por una niña. Lo mismo a las niñas. Van creciendo y usted sabe que se empiezan a arreglar, se empiezan a pintar acá, se cortan acá y les queda largo acá. Y usted no sabe, ¿verdad? Porque, ¿por qué? Porque se sienten atraídos. Porque dice la Biblia, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá, ¿qué? Y serán una sola persona. Entonces, yo creo que para una edad exacta, para mí ya cuando el joven tiene conciencia de unos 16, 17, 18, 19. Yo con mi esposa, yo me casé a los 28. Duramos de novio 4 años y medio. 4 años. Y en ese transcurso, fue un noviazgo muy bonito. Es como un ejemplo. A veces hoy los jóvenes de la iglesia, los niños de 11 ya quieren novio. No, por favor, no. No, no. Esos son niños. Todavía no pueden lavar su ropa. Son niñas, enséñenle a cocinar, enséñenles a limpiar su cuarto, enséñenles a bañarse el pelo bien. No, eso no necesita novios, necesita ser instruidos. Porque niños teniendo novios, niños van a tener niños. O sea, yo creo que ya, si tú tienes 15 años, ¿verdad? Porque hay que ser sinceros, nos sentimos atraídos por alguien. Ya te dije, entonces vas con tu pueblo, tienes una mamá, mami, mire, me gusta este joven de la iglesia. Y bueno, tu mamá, ¿y cómo es? Fíjate cómo se porta, si es responsable, si es respetuoso. Porque en el noviazgo no te van a andar tocando, pum. No. Hay que respetar. Tú eres el cuerpo y templo y morada de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Josué Marrero. Hola, quisiera saber algo. Quiero que me orienten. Escríbeme, búsqueme como Rafael Mojica, escríbeme ahí a mi teléfono. Mire, yo subí una predicación, nada más que me borraron el canal porque incumplí unas reglas. Tenía el tema del noviazgo, fue una de las predicaciones que se fue de cientos, tenía cientos, vamos, miles de mensajes que me escribían preguntando el noviazgo. Yo voy a relatar un día, lo voy a grabar bien, lo voy a subir en persona, del noviazgo, cómo elegir la persona correcta, porque nos podemos equivocar. Sí, a veces nosotros los jóvenes nos vamos por la más narizoncita, por la más bonita, por la que tiene papeles. No, sí, la que tiene dinero, ¿no? Y ahora, ¿saben qué te aconsejan los papás? Pregúntale si tiene papel. Ah, ¿qué pasó? José Marrero, yo voy a tener una hija, pero no estoy casado y estuve apartado por ti, pero quiero hacer las cosas correctas que me aconsejan. Ok, si no estás casado, tuviste una relación extra o fuera de... ¿ah?
Si no, yo voy, sí. Regreso, yo voy en el avión, ahí voy. A ver, ahí va, esa la voy a leer, dice, yo voy a tener una hija, pero no estoy casado, y estuve apartado, volví, pero quiero hacer las cosas correctas, ¿qué me aconseja? Ajá, ¿qué le aconsejo? Uh-huh. Mire, el primer consejo, felicidades por regresó a las cosas de Dios, ¿verdad? Empezaste bien, reconociste. Segundo, busca una iglesia donde congregarte, ve y habla con tu pastor, por eso hay pastores en la iglesia para dar un buen consejo, ¿entiendes? Aconsejar. Si no tienes una iglesia donde congregarte, una iglesia donde asistir, te invitamos a la iglesia Alfa y Omega. Nos faltó algo, el logo, ¿verdad? Sí. Te invitamos a iglesia Alfa y Omega Forward, te invitamos para que vengas y si podemos ser útil, pues te podemos aconsejar. El primer paso, que reconociste tus errores y reconciliaste con Cristo, ahora, que el segundo paso, hacer las cosas bien, pero eso ya hay que hablarlo en privado, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y qué dice otro mensaje? ¿Qué dice? Juana Núñez. Juana Núñez, ¿qué dice? No muevan mucho la camarita para que no... Bendiciones, hermanos. Iglesia Ministerio Alto Forward. Dios lo siga bendiciendo grandemente por siempre. ¡Gracias! ¡Bravo! Otro comentario, ¿qué dice? Acuérdense que estamos en vivo y en vivo pasan muchas cosas. Sí. ¿Cómo nos podemos chocar la mano así? No podemos hacer así. ¿Qué dice? José Marrero. ¿Qué dice? Soy de Venezuela, pero estoy en Perú. Ok. ¿What? Bueno, escríbeme. ¿Qué dice? Lucy de Molina. Bendiciones a mis hijos y mi pastor. Gracias. Mira, un saludo para la hermana. Mira, aquí tiene dos hijos, hombre. Mira, aquí tiene dos hijos. No me gusta usar la palabra orgulloso, pero hay que sentirse orgulloso de una buena manera. Bueno, yo tengo una niña, fíjese, así. Yo la amo y la quiero y la cuido y quiero lo mejor para ella. Yo voy de salida ya. Bueno, no tanto, ¿verdad? Y el rato es la que Dios va a usar, creo yo, para que esto siga adelante y si el Señor no viene. ¿Verdad? Entonces, Mana Luce, mira que tiene dos hombres. Mujeres. Una mujer y un hombre. Está bien, ¿verdad? Que sirven a Dios. Y la extrañamos, ¿verdad? La extrañamos, a ver cuándo regresa. Ya, al rato regresa. Ok, vámonos entonces, el noviazgo. Oye, Lala, ¿cuántos años tienes? 19, para que vean. En inglés se dice 19. Ok, vámonos a qué. Ahora, vamos con el noviazgo. Ok, so, sí. Dijo de la edad, estamos hablando de la edad. De la edad, entonces la edad correcta, yo creo que si una muchacha se siente atraído por alguien de la iglesia, tiene que ser cristiano. Uh-huh. Hable con su mamá, oye mami, me gusta un muchacho de la iglesia, hable con su mamá. Y si no tiene la edad, mija, no es el tiempo. Por favor, no es el tiempo y hay que esperar. Uh-huh. ¿Ok? ¿Ok? Otra pregunta. Iba a decir... Ustedes como jóvenes pregunten, ¿verdad? Iba a decir otra pregunta, pero se me fue. Compartan la página de la edad del noviazgo. De la... No me diga que eres enamorada. No, bueno, pasó. No estamos en eso, ¿verdad? Ok, sí, estábamos hablando. Ok, muchos... Esta es la mentalidad de un joven. Uh-huh. Ok, de... No de todos, pero de muchos de nosotros. Oh, no me gusta nadie de la iglesia, pero me gusta alguien de la escuela. ¿Qué tal si me junto con alguien de la escuela y luego lo traigo a la iglesia y que confía conmigo? Y luego que a lo mejor por mí va a aceptar a Cristo y ahí hace la iglesia. Bueno, es que a veces le queremos ayudar a Cristo y Cristo no necesita que le ayudemos. Cristo necesita que le obedezcamos. No nice en yugo desigual, así de sencillo. ¿Qué dice? Generación Tani Chi, nueva generación. ¡Bendiciones, brother! Bendiciones, muy buen programa. Oye, a ver cuándo viene, sí, por acá. Véngase, sí. Brother Chi. Es soltero, ¿verdad? Bueno, si eres joven, venga y lo invitamos un día cuando ande por acá y lo invitamos y que venga a hacer el programa con nosotros, nada más nos avisa, ¿verdad? Sí, amén. Ok, Dani G, Dios te bendiga, bro. Y sirve que nos regala unas cachuchas. Saludos. Acuérdense, suscríbase al canal a Alfa y Omega Fútbol. Búsquenos ahí en YouTube. Vamos a estar trabajando en esa área. Y Facebook, comparta la página. ¿Qué dice? Yajaira Ruiz, bendiciones, mis hermanos. Y saludos, pastor, que el Señor
¡Bravo! Ya Jaira es una fiel visora, sí, ¿verdad? Una de los OneFans. Ok, sigamos con el noviazgo. Como me aconsejaba, porque yo antes de tener novio no había pensado que el noviazgo era la meta de casarse, ¿verdad? Sí. Uno dice, oh, el noviazgo es para conocer a alguien, o no te gustó esa persona, pues a otro novio, no es de tampoco, ¿verdad? Pero cuando estaba hablando con mi líder, dice, para eso es, no estás buscando, cuando le pides al Señor, no le pidas por novio, pídele por un esposo. Y entonces, ya que la meta va a ser a casarse, ¿cuántos años después de estar de noviazgo, noviando, se puede casar o no? Bueno, primero hay que conocerse. Primero hay que conocerse bien. Y luego, yo no creo en que la gente dice, bueno, yo respeto las opiniones de todos. Que, ay, es que cuando lo vi, me enamoré, caí rendida. O caí rendido. Ay, hasta la traí una toalla y le limpiaron. Bueno, yo creo que yo puedo ver una muchacha cuando era joven y me gustaba, ¿no? Entonces yo voy y le hablo, pero primeramente hay que orarle a Dios. Sí. Orarle a Dios. Yo creo que 6 meses, pienso yo, 6 meses para conocerse, presentarse con sus padres, está bien, pero cada quien, yo no creo que, si yo, un ejemplo, tú tienes tu novia, ¿verdad? No tienes novio, un ejemplo, y vos vienes a la iglesia y buscas una novia, y ya luego el otro día, ¡Amaya, me quiero casar! No, 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 eso no es amor, ese no es amor, ese es nada más emoción. Pero cuando tú tienes, cuando tengas tu novio, un ejemplo, o si tienes novio, llévalo a tus padres y presénteselo ahí. Dile, mira papá, aquí le traigo a mi novio. Y el papá, a ver qué pasó. No, es que va a hablar. Sí. ¿Me entiendes? Van a hablar. Eso, entonces ya conforme a los meses, tienen planes de casarse, hay que casarse, planificarlo bien, para que todo salga bien. ¿Me entiendes? Sí, como dice usted, pues tenemos que orar y ayudar. Sí. Pues lo que yo hice con mi novia. Por eso, ¿verdad? Por eso, ándale, por eso. Por eso yo te digo. Tanto se emociona más que yo. No, es que me acordé de algo. Cuando yo porque a mí muchos jóvenes me preguntaban, pastor, porque como cuando empecé a pastorear era joven, ¿me entiendes? No tenía novia, bueno, no estaba casado. Entonces, y muchos jóvenes, pastor, ¿cómo enamoró a la pastora? A, B, C. No, o sea, me costó. No creas que, sí, que ella, yo creo que no le gustaba al principio. Pienso yo. A mí entonces, igual. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, los hombres batallamos. Sí. Ay, 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 ay. Pero sí duré 4 años y medio. Okay. 4 años y medio. Pero usted tenía por qué, ¿verdad? Pues porque usted me dijo que estaba. Estaba empezando el ministerio primero. Es el primer punto. Y luego yo quería. Pues tú me hiciste una pregunta. Sí, antes tuve novias. Son cosas que yo no hablo, pero es obvio, cualquier muchacho puede tener un novio. Entonces, no quería yo ya tener otra mala experiencia de que jugaran con mis sentimientos, de que me hirieran, de que me hicieran llorar, o yo hacer llorar a una persona. No quería eso. Entonces, yo pensé en mí y pensé también en mi futura. De si, no, que no me lastimaran ni yo lastimara. Yo creo que los hombres debemos ser así. ¿Me entiendes? Los jóvenes, pues, en Cristo. No, nadie llegó desigual. La Biblia lo dice. Si así fíjese en el cristianismo, Brian, pues, nos peleamos. Es que no será con un inconverso. ¿Verdad? Sí, vámonos. Sí, otra pregunta ahí. ¿Qué quieres? Bueno, algo que quiera preguntar usted, pastor. La Biblia, ya le dije, en primera, en segunda de Corintios 6:14, dice: no, nadie llegó desigual. Ahí está. Si el Señor dice, pues no nos vamos a unir. ¿Verdad? Segundo, en Génesis lo dice: dejará el hombre, bueno, la Biblia, ¿verdad? Dejará a la mujer o el hombre, su padre, y se unirá, ¿qué? Aún así serán una sola persona. Por eso le digo, en el noviazgo tú te vas a ir conociendo. Miren, yo le doy un consejo a todos los jóvenes y a todos los jovencitas. En un noviazgo no se puede permitir que a ti te golpeen, que a ti te insulten, porque hay niños que quieren tener novia, o más jóvenes, ¿verdad? Sí, sí. Jóvenes que son agresivos. Y que ya desde, pensé que estaba haciendo la mano. Y ya que desde su temprana edad golpean a la novia. Y la novia dice, ah, bueno, esta es la vida que voy a llevar. Y se casan, son golpeadores. Sí. Y en el cristianismo no va eso. Tolerado. ¿Ok? Vámonos entonces. Otra pregunta que tengas. Como dijo pastor, como dice en la palabra, va a llegar el tiempo donde se van a juntar las personas y van a hacer una. En ese tiempo,
va a tener que dejar a la mamá, al papá. Sí. Sí, sí, sí. Ya se va acordando. Cuando uno se casa, porque hay hijos, fíjese, hay hijos que me están mirando, que dependen mucho de mamitis. Mucho de mamá. Ya están grandes, tienen 15, tienen 20 y todavía dependen de mamá. ¿Entiendes? Sí. Y hay hijas que también dependen de mamá y eso es de una manera está bien porque respetan a su mamá, pero... algo hay que ser importante. Si tú tienes novio, un ejemplo, supongamos que tú tienes a tu novio, tu mamá no se va a oponer de decir, no, es que tú no te vas a tener novio. ¿Y cómo ella se casó, pues? ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, yo como padre, si mi hija, bueno, la verdad a mí no me va a gustar, pero pues, usted tiene que llegar a esto, ¿no? Yo por eso le oro a Dios, fíjese, yo le oro a Dios por mi hija. Señor, mi hija está en tus manos, es una niña, va para jovencita, y yo quiero que le pongas un siervo tuyo, padre. Sí. No un golpeador, no un abusivo, no uno que le insulte, porque pues no me va a gustar eso, ¿verdad? Entonces, yo le oro ya a Dios, para que si el Señor lo permite, nos presta vida y llegamos a eso, pues quiero ver a mi hija casarse, ¿me entiendes? Llegar al altar y pues yo que casarla, ¿no? Y mirar de que mi generación lo instruye en el camino de Dios. Pero, ahora, si mi hija, un ejemplo, ¿qué hacer cuando tu hija pues le gusta a alguien que no es cristiano? ¿Verdad? Hay que aconsejarlos y decirle, mira mi hijo, la Biblia, mi hija dice así, o mi hijo, la Biblia dice así. La Biblia dice allá que esto no te conviene, pero ya uno aconseja. Sí. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quiénes son? Son ustedes. Tu mamá te va a aconsejar y tu papá. Sí. Porque tú dices, no, ese no te conviene. Bueno, si él sabe, él mira las cosas. Ok, vámonos, otra pregunta. Y luego, Lala, ¿tienes Facebook? Dígale que te siga. Pues sí, también si tienen preguntas, que las jóvenes que están mirando, jóvenes igual, estoy como Randa Cárdenas Rubio, ahí me pueden mandar un texto o algo. Muchos de ustedes me han texteado para preguntarme y a veces no sé la respuesta, pero les digo que me dio un tiempecito para agarrar la respuesta correcta y a veces consulto con mi pastor. Pero si tienen una pregunta, un comentario o algo, ahí estoy como Orlando Cárdenas Rubio y ahí me pueden también mensajear si quieren solamente saludar o si tienen pregunta o necesitan consejo como de mi persona. Estoy aquí para servirles a ustedes. Así es. Entonces, busquen a Orlando Cárdenas. ¿Sobre su nombre tienes? No, pero sí tengo el... Sí, pero es que mi gana de decir, mira, si no me pongo rubio, se enoja la parte de familia de mi mamá. Si no me pongo Cárdenas, la de... Bueno. No me alcanzó para el medio, ¿no? Y cualquier pregunta que ellos tengan, escríbanos en Facebook, compartan la página, compartan que alguien más vea el programa, que alguien más, y comenten también la Biblia. Aquí estamos anotando para el próximo programa. Vamos a regalar la Biblia, ¿ok? Porque ahí veníamos un poco apresuraditos, que nos atravesó algo, pero extendimos un poquito. Así es. ¿Qué horas son? Fíjese, porque no queremos... Ahí estamos. Una pregunta. Véngase para acá. Aquí tenemos una pregunta. Mire, no me digas que quieres tener novia porque te pongo en disciplina. Allá, vea la cámara. Que si... ¿Este es uno de los camarones? Que si un cristiano se puede casar con uno que no es cristiano. Buena pregunta. Supongamos un ejemplo. Supongamos que Lala, para que le entiendan la pregunta del niño, Lala es cristiana y allá afuera tiene un novio que no es cristiano. Bueno, mi recomendación como pastor, que soy un predicador de la Biblia, no lo recomiendo. No. Porque lo leímos en Corintios. Pablo le dice, no unáis en yugo, ¿qué? Desigual. Aunque allá las del mundo se pintan más, se arreglan más, pero es exterior. Pero las de adentro son lindas, interior. ¿Verdad? Sí. Y también por exterior. Entonces, yo no lo recomiendo, pero quien hace las decisiones son ustedes. Quien van a andar sufriendo son ustedes, quien van a andar en divorcio ustedes, quien no va a querer venir a la iglesia, por eso yo no recomiendo. Y aún cuando a mí me toca aconsejar a alguien, no, es que tengo un novio, porque yo aconsejo a muchos jóvenes, gracias a Dios, me escriben, me llaman,
ay, pastor, tengo un novio, soy cristiana, pero es que en la iglesia, los de la iglesia son aburridos, son bien tímidos, bien respetuosos. Oh my God. ¿Qué quieren? No quieren eso, ¿verdad? Quieren uno que les falte el respeto, quieren uno que las de así, quieren unos que la lleve. No, en el noviazgo hay que respetarse. Sí, no, estamos al revés hoy en día. Uh-huh. ¿Me entiendes? Cierto. Llegan a enamorarse más del que la trata más. Yala, que ¿qué tal? Y Brian. ¿Qué tal? Vamos a terminar, porque vamos a hablar, ¿cuál es el próximo lunes? ¿Cuál es el punto que vamos a tocar? El príncipe azul. ¿Existe el príncipe azul? ¿Existe la princesa? Para el otro lunes, no se vaya a perder. Pero para terminar, y hago una pregunta, ¿qué tal ahora con los noviazgos que en Facebook se encuentran? Mire, Facebook es engañoso. Sí. Facebook es engañoso. Hay personas... Y no vamos a hacer que se sientan mal, Facebook es engañoso. Hoy existen muchas aplicaciones cual te hacen ver como una modelo. Y los hombres, nosotros los hombres, porque soy hombre, nos dejamos guiar, ¿por qué? Por la vista, por los ojos. Y tú ves Facebook, dices, oye, me mandó una invitación, ejemplo, Orlando. No, vamos a hacer otro nombre, para que no te ofendas. Vamos, Yesenia. Pero Yesenia tiene ojos azules, tiene unos labios bien hermosos, tiene una cara que... Cristo, este es un ángel del cielo bajado. ¿Me entiendes? ¡Chulada! Y te manda la invitación, empiezas a platicar, y dices, bueno, vamos a conocernos, ¿no? Y luego se conocen y van a la tienda, te la topas. ¿Y a poco tú eres Yesenia? El Facebook engaña. ¿Me entiendes? Entonces, no se dejen engañar. Órele a Dios. Si usted quiere novia, si tú quieres novio, tú quieres a alguien, porque llega el momento que uno necesita platicar con alguien. Órele a Dios. Señor, mire, tú me conoces. Mire, mi oración cuando era novio, que no tenía novia, con mi esposa, yo le oré a Dios, Señor, te pido por un milagro. Yo le puse nombre milagro, ¿verdad? Te pido por un milagro. Oraba por ella. No por directamente por mi esposa, porque yo no la conocía. Por milagro. Y así estuvimos orando por milagro. Yo le llamaba porque Dios hace milagros. Sí. Mire, fue tan bueno Dios, se lo he dicho varias veces, que así se llama mi esposa. Tanto le llamó por milagro. Bueno, ya creo que ya nos vamos. Otra pregunta que quieran agregar a ustedes. No, pero vamos a seguir dejar para el otro. Sí, para porque el otro. Sí tenemos muchas preguntas, pero... Oye, Brian, ¿y qué comes cuando vas con la novia? Bueno, como arroz, como... Arroz. Puerco, pollo, pescado. Pero es muy diferente a lo de nosotros. Sí. ¿Pero come picoso también? No. No sale un chile picoso. Pero su mamá sí come chile. ¿Sí? Su manches, me dio un chile. No me lo voy a comer. No, ellos comen más picoso que nosotros. Sí. Un polvito rojo, ¿verdad? Ajá. Te queda. No, una vez fui a comer y le hicieron chile y quedé así. No pude comer, estaba bien picoso. Bueno, ya nos vamos. ¿Qué pasó con la Biblia? El próximo lunes la vamos a estar regalando. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Algo que quieran agregar. Solo fue el comienzo, lo vamos a dividir en tres partes el noviazgo. Hoy fue la primera parte. ¿Algo más que quieran agregar? Nada, solamente como siempre decimos, compartan. Ojalá que a este mensaje llegue a alguien con dudas o que también está teniendo las mismas preguntas que acabamos de hablar. Pero sigan comentando, compartiendo, porque aquí, como dije, estamos para servirles. Y quieren consejo del pastor privadamente, ahí texten, está como Rafael Mojica, a mi persona como Orlando Cárdenas, y puse nuestro Brian Cárdenas está ahí por si tienen algunas dudas o quieren, necesitan a alguien de su edad para hablar, y aquí estamos para ustedes, ¿amén? Amén. Así que cada uno. Yo los dejo, anuncia la iglesia y la oración. Así. See next Monday. Pero no se olviden, el próximo lunes a las 9 seguiremos tocando el noviazgo, la segunda parte del noviazgo, porque el noviazgo es algo hermoso, es algo bonito, pero a la vez tiene que ser todo conforme a la voluntad del Señor, amén. Así, hermano, ¿quiere mandar saludos? Saludos a mi mamá. No sé, joven, de nada, aquí mi mamá está en Florida, de vacation allá.
por ahí, por ahí, por ahí está. Pero saludos a mi mami y a Jessica, está también sí, nuestra Jessica. Cuñada, bendiciones. Mis hermanos que están ahí. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a estar en la oración para ser despedidos, amén. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos permitiste estar aquí una noche más. Usted sea toda la honra y la gloria, Padre. Estuvimos aquí con el propósito para hablar su palabra y para ayudar al que esté con dudas o con preguntas. Mi Dios, pedimos que sea usted guardando nuestro camino día y noche y que sigamos haciendo su voluntad y que usted cumpla cada propósito en nuestras vidas. Gracias le damos por ser más que grande y más que bueno con nosotros. En el nombre del Señor oramos. Amén. Amén. El Señor les bendiga.